Bueno, ¿y si estamos ready? Estamos listos para recibir a nuestro Listen Geriman TV en todas las redes sociales. Usualmente viene encendido y hoy no es la excepción. No, no está chulo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Saludos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema que amerita el día es Jensen. Sabemos que tiene Jensen Medina Cardona. Sabemos que la vista preliminar continúa hoy a las 9 de la mañana. Así que, pues, ¿ya mismito? Sí, ya mismito. Obviamente siempre están las más, por la que arranque como las 10, pero a las 9 está pautada. Así que comienza con el testimonio del novio de Arelis. Pero como eso es en el futuro, vamos a hablar de algo que me parece sumamente interesante, que salió en las redes sociales hace como 2 días. Hay un grupo en Facebook que se llama Abogados de Puerto Rico. Yo pertenezco a ese grupo desde como el 2014. Y hay veces que tienen sus temas interesantes, hay veces que se ponen a pelear y yo pues casi nunca participo porque realmente hay de todo tipo de abogados en ese grupo. Me imagino. Pero en general tiene un buen propósito. ¿Está Gordon? ¿Gordon está haciendo? No estoy seguro, pero es una buena pregunta, fíjate. Pero creo que puedo averiguar. Y también, si no, lo pudiese invitar. Porque sabes que en los grupitos tú puedes invitar gente de Facebook. Pero anyway, debería estar. Lo más probable, pero no he verificado. Creo que hay unos cuantos miles de abogados ahí activos. Ellos hicieron una carta, varios. Aquí me mencionan a Verónica Vélez Acevedo, que es a la que le hacen el ¿verdad? La carta. Secretariado de Conferencia Judicial. No sé quién escribió el escrito. Lo van a firmar varios abogados. Yo no tuve nada que ver con este escrito. Me enteré en la página como tal. Y me pareció sumamente interesante. ¿De qué se trata? Y es sobre. Ellos están. La conclusión más o menos dice que ellos se están oponiendo a que se la vista preliminar de Jensen sea publicada de la manera en que se ha publicado en los medios. Hay varios argumentos y yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo. Y como decía, a mí me conviene que estas cosas pasen, igual que la prensa, porque a la gente le gusta y los views son mayores y hay más gente interesada. Pero uno tiene que dejarse reír por los valores, aunque te convenga o no te convenga, hay que hacer el bien por el mero hecho de hacer el bien. Y yo estoy en contra de que esto ocurra, precisamente por las expresiones que yo escucho en la calle, de personas que me comentan, de cosas que tú escuchas, que ese tipo tiene que ir preso, ese tipo es un matón, ¿para qué le vamos a dar fianza si lo que tenemos que meterlo preso? Y la gente no entiende el concepto, ¿verdad? De que somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario y cómo eso afecta la vida de cada uno de nosotros. Porque si eso fuera diferente, pues es mucho más fácil que nos fabriquen los casos, porque se presume entonces que tú eres culpable y tú tienes que entonces probar el caso. Pero y eso es algo totalmente diferente a lo que hay ahora mismo. Hay un programa, creo que se llama, le dicen en las letras cortas, es PECAM, que es el programa que brega con la cuestión esta de publicar la transmisión electrónica de los procesos. Y ellos entienden, y yo también, que ese procedimiento no se debe dar en procesos previos al juicio. Y ellos te explican lo que dice la regla, lo ponen, también te dicen que se ascriben a una sala en específico, que en esa sala en específico, creo que es la 1105, si no me equivoco, de San Juan, lo que se ven son juicios, así que eso le da más fuerza a que no es para que se expongan a la prensa o públicamente de esa manera los procedimientos previos. ¿Por qué? Bueno, primer problema. Yamil Walbe, tengo que mencionarlo, él es el abogado, el fiscal de este caso. Él le encanta la prensa, le encanta hablar y dar las entrevistas para hacerse pasar por el amigo del pueblo, para hacerse pasar que es la voz de las víctimas, para decir que estamos aquí para ayudar a la sociedad a esclarecer estos problemas y estos crímenes, a decir que en el video aparece Jensen manoteando, decir que el video es contundente. Y cuando vemos el video, no se sabe ni quién es quién. No podemos ver la calidad de las imágenes bien, no podemos saber quién es cuál. Y obviamente, gracias a Dios, la misma prensa ha estado cuestionándolo. Y en este escrito se menciona con nombre y apellido y le dan, en los footnotes, en las notas del cárcel, le dan las entrevistas. Esto pasó en Facebook, esto pasó en tal entrevista, en tal canal, y te lo ponen para que tú vayas a corroborarlo. Incluso yo he ido recopilando data. Porque la idea que tengo es, que me da tiempo, espero que me dé tiempo, es coger todas las entrevistas y yo explicar esto mismo. Que bueno que hicieron el trabajo por mí. ¿Por qué está violando el canon 13? Que es el canon que tú dices que tú no puedes hablar de la prueba.
Tú tienes una prueba, ¿cómo tú vas a decir que eso es contundente? ¿Cómo tú vas a decir que está manoteando? Estás comentando la prueba que todavía no se ha perfilado. O sea, parte de la crítica es a esta vista preliminar, se está viendo como si fuera un juicio. ¿Ves? Y literalmente, porque si la están divulgando en la prensa, pues sí, aparentaría eso. Esto de publicar, el juicio público, pues un juicio público puede ser que no nos encierren en un cuarto a enjuiciarnos. ¿Por qué? Para que no nos violen los derechos, para que no nos metan presos, para que tratar de minimizar los riesgos de que nos fabriquen un caso. Pero juicio público no significa que todo Puerto Rico vaya a prender la televisión en la cocina y va a poder ver el video, las fotos del crimen. ¿Por qué la jueza no aparece en televisión? ¿Por qué pidió que no quiera que la vieran? Ah, pero entonces a ella sí. ¿Eh? Al novio también. Entonces al acusado no. El acusado no es figura pública. Si fuera figura pública, como quiera yo me quejaría, pero ustedes todos han perdido derechos a ser figura pública, quiero que lo sepan. Si no lo saben, han perdido un montón de derechos. Uh-huh. O sea, tú tienes que demostrar que hubo malicia crasa para que de verdaderamente ustedes puedan tener algún caso de difamación o de lo que sea. Este tipo no es eso, este es un chamaco cualquiera por ahí que pasó lo que pasó. Yo no estoy diciendo que no lo hizo, yo no me estoy metiendo en eso. Es el procedimiento que nos está siguiendo. Y el jurado se escoge del pueblo. ¿A quién van a escoger para jurado ahora? Yo dudo mucho que los abogados de Jensen vayan a irse por jurado, porque por norma general hay dos reglas de oro. Hay varias reglas de oro, pero hay dos que no son absolutas, pero casi siempre se hacen de la misma forma. Número uno, tú eres abogado de defensa, tú no hablas en la prensa. Si yo tuviese ese caso y a mí me hacen preguntas, yo tengo dos opciones. O yo hago un chiste, o yo contesto lo que me da la gana, o lo que ellos hacen, que es lo más inteligente para no meter las patas, no hablo. No hablas. Exacto. Porque mira cómo después de que salió el revolú de que el video no se ve la cara de Jensen, cuando entrevistan a, no sé si ustedes lo vieron, cuando entrevistan a Juárez, lo que pasa es que tenemos testimonio técnico. Caramba, es testimonio técnico. Hay una definición para eso. Pero tú lo que estás es mirando los testigos oculares, los que estuvieron ahí. Tú no estás buscando un perito, ni estás buscando a alguien que te pueda hablar de la escena. Tú estás hablando de alguien que miró. Así que ahora está diciendo eso con el apoyo de los testimonios. Tenemos evidencia suficiente para acusar a este muchacho. Pues ya cambió su versión. Ese se empezó a mover. La gente siguiendo y él, no, me voy, me tengo que ir. De momento ahora se tiene que ir como los abogados de defensa. Metió las patas, como la ha metido siempre, pero esta vez le cayeron los chinches encima, gracias a Dios, porque lo mismo ha pasado anteriormente. No es la primera vez, y espere. Si yo fuera juez del Supremo, yo hubiese amonestado a ese hombre hace tiempo para no haberle quitado la licencia. Yo pienso que no debe ser fiscal. Porque lo que está haciendo es daño a la sociedad. Y la gente no lo sabe, la gente no se da cuenta o no lo quiere saber. Porque hay gente que simplemente piensa que el tipo es culpable y tiene que ir preso. Y no se dan cuenta de cómo se puede. Oye, me está tan sencillo como esto. No es que haya pasado en este caso. Pero normalmente tú no puedes ir allí, policía. Ah, mira, ese es el video. Saco el tape, lo miro, lo vuelo. Ah, mira, qué chulo. Dale play. Ah, mira, me lo voy a llevar. Ahí tiene que haber la cadena de custodia. Tiene que venir alguien especializado con unos formularios. Tiene que decirle a tal hora, sacamos el cassette, hicimos tal cosa, lo metimos en tal bolsita. O sea, si el propio sistema de justicia, la policía de Puerto Rico tiene gente incompetente que no sabe bregar con los casos, que sabe que más que contaminan la escena, que hacen barbaridades, que no saben lo que es su trabajo, por eso tenemos que violar los derechos de un ser humano. Por la ineficiencia del Estado o por la falta de disciplina o de adiestramiento de sus funcionarios. Yo pienso que eso es bien peligroso. Porque entonces están justificando, pero estos son unos medios. Es como la fianza. Hay que meterlo preso porque hoy mata gente. Si el Estado hace su trabajo, hay un grillete. Él sale de la casa, van a saberlo. Está monitoreado siempre. Si la gente hace su trabajo, lo pueden arrestar en su momento. Si se escapa o trata de escaparse o va a hacer el daño. Ah, pero como el Estado no sirve, pues tenemos que meterlo preso. Porque entonces así lo tenemos seguro. Eso no es culpa de él. Y si no fue él. O lo que está pasando, y si fue él, pero entonces no es lo mismo asesinato. Porque para tú poder hacer asesinato tiene que haber, yo tengo que haber dicho, ok, yo estoy planificando, premeditado, tengo la intención de matar, llegué allí y te maté. Ay, Dios mío. Eso es asesinato. Dicen, pero no sé. Pero cuando es otra cosa, porque mira, parte de lo que dicen, que no me consta, nada, esto es especulativo, pero es parte de lo que se ha dicho por ahí. Si él saca la pistola y ella viene y lo empuja, y le mete por la mano. Y el tipo es un. Sí, bueno, lo que pasa es que. La pistola para que. Estoy, él se vio amenazado. No, pero acuérdate. Mira. Yo creo que déjame.
La que pasa es que yo te estoy hablando como abogado en derecho. Sí, pero es que a veces la ley, ¿verdad? Esto lo digo con mucho respeto, a veces es como que tan frío, como si estuviésemos hablando de dos robots. No, estamos hablando de seres humanos, señor. Si usted se siente amenazado, yo puedo entender que usted saque el arma porque se supone que, by the way, no tiene. No, mira, tiene aportación. Precisamente ese es el problema, que estamos pensando también en la vida de una persona que puede ir presa a 15 años versus 99 años. Pero cometió un crimen. Bueno, eso estás asumiendo. Tú no estuviste allí. Bueno, ni yo tampoco. Exacto, estoy asumiéndolo. Sí. Por eso, y ese es el problema de todo esto, el juzgarlo. Y esto es gracias a lo que ha salido en la prensa. Si no saliera en la prensa, a lo mejor tú estarías más indecisa. Yo creo que la Lo que pasa es que tú eres inocente hasta que te pruebe lo contrario. Gracias a Dios. En otras partes del mundo, tú eres culpable hasta que pruebe lo contrario. Sí, que fue lo que él dijo, que sería horrible si fuese así. Lo que yo digo es contra, pero el mismo, uno de los testigos que está ahí. Ya yo creo que ya la identifica gente, al asesino. Yo creo que ya aquí, y me incluyo, sí, nos, ya estamos juzgando. Ah, hace rato. Hace rato, ya pasamos juicio con él. Y la forma en que se dio el proceso es que huele a truco desde el día uno. Claro. Yo estoy haciendo mi ejercicio de juez aquí, porque yo lo sigo defendiendo, aunque pienso que lo más probable, más probabilidad de que sí lo haya hecho. Por tu experiencia, oye, ¿tú crees que por algún tecnicismo él salga? Es posible, no, porque está difícil. He visto, pero es algunas posible. Cosas que han fallado. Es que es bien posible. O sea, los casos se caen por lo mismo que te dije. Si ese video no se manejó de la manera correcta y podemos impugnar la cadena de custodia, uno hace una vista con otro juez para suprimir esa evidencia. Y si esa es la única evidencia que hay, que no es la que no es en este caso, hay testigos que vieron. Eso, bueno, pero el testimonio de la pareja que lo vio de frente. Es contundente. Puedes identificar tú. Por ahí. Incluso, y fue bien interesante, porque el comentario que él dice, que lo escuché, porque yo traté de ver la vista lo más que pude y no lo pude hablar toda, pero vi parte. Y es estos comentarios estereotipados. Que lo hizo correctamente, no lo estoy criticando, pero para que ustedes vean. ¿Qué es lo que él dijo? Ese rostro jamás lo voy a olvidar. Eso es como cuando un policía va a cogerte un caso menos grave de embriaguez y dice, él tenía los ojos rojos, expelía olor a alcohol y tenía la lengua pesada. Todos los casos son los ojos rojos, la lengua pesada, pues todos estos casos, ¿eh? Esa cara nunca la voy a olvidar. Para darle peso, es una actuación. Todo, el testigo está actuando. Ahora digo yo, estás asumiendo. No, no está así. Como yo voy a pensar que una persona que perdió a su pareja no pueda sentir, mira, dolor y ver al rostro del asesino. No, pero no me malinterpretes. Hay dolor. Hay actuación también. Eso no lo estoy asumiendo. Eso es así. Si tú vas a ver. Bueno, pero qué casualidad que todos los casos. Pero si todos los casos dicen lo mismo. Esa es tu interpretación. Es mi interpretación, pero todos los. Yo asumo mi. Mira, uno no puede. Pero dentro de él. Yo no estuve ahí. Lo que pasa es que si yo todos los días voy a lavar el carro, y yo todos los días lavo carro, y yo sé cómo se lava un carro, pero cuando no lo veo y siempre tienen esa esquina sucia, pues. Pero esa no es la misma persona que lo ha dicho antes. Esta persona lo dijo por primera vez esta vez. Por eso es que eso entra. No, por eso es que eso entra en evidencia. Y tú no puedes decir, cuando tú vas a un testigo, tú le dices al testigo, si te preguntan si has hablado con tu abogado, di que sí. Porque todo el mundo sabe que tú has tenido un abogado. Y es obligatorio y es responsable que tú engrases al testigo. Pero lo que quiero es que vean detalles. Porque dicen que Gordon hizo una actuación y realmente es una actuación. Pero todos actúan en sala. Los fiscales, los testigos, todo es una actuación. Y eso es así. Eso podemos buscar libros que hablan sobre el tema. Yo me he leído unos cuantos. Exacto, sí, es mi opinión, pero es la opinión probablemente mía de cualquier abogado que haya litigado. Yo sí lo pongo con un % de duda, porque yo no estoy dentro de la persona. Tú me dijiste ahorita, tú no estás en el lugar de los hechos. Es cierto, yo no estuve en el lugar de los hechos, pero yo tampoco estoy dentro de ese ser humano para saber qué siento, qué no siente. Es que yo no he hablado de cómo siente. Está diciendo, yo nunca voy a olvidar el rostro de un persona. Eso es un comentario estereotipado. Seguro, siempre se dice. ¿Puedes sentirlo? No, yo debe sentir. Yo espero que no se acuerde. Dice que ya lo han aconsejado que diga exactamente. Tiene que decir eso mismo. Esa es la palabra que vas a usar. Eso es todo lo que estoy diciendo. Pero puede ser que la sienta. Puede ser que él se. Claro, pero no estamos entrando en eso. Yo no he entrado en eso. Así que, Yo considero que hay prensa. No me mata a nadie en la cara. Yo no puedo decir. Y señor, Dios me cuide a mi gente. Yo no puedo decir ni sin querer ni queriendo. O sea, yo no puedo decir cómo yo voy a reaccionar. Sabrá Dios si los abogados no me tienen que decir absolutamente nada. Yo voy a decir exactamente salir. Y lo más probable es que pierda el caso. Porque, sí, en serio. No, es así, lamentablemente. No sé. O sea, tiene que ser bien, porque cualquier error, por eso es que yo digo, puede ser inocente y parecer culpable con un buen contrainterrogatorio.
Los abogados están hechos, están adiestrados para hacerte ver como un embustero. ¿Quién puede ser que apierte el caso? Si tú vas ahí, yo voy a hablar con mi corazón lo que diga. No, mi corazón. ¡Bum! Te dije que sabrá Dios si ningún abogado tiene que decirme, y lo digo por default, fue lo que quise decir. Uh-huh. Que nadie me tiene que decir, di que no vas a olvidar el rostro. Es que si lo miro a la cara no lo voy a olvidar nunca. O sea, lo que te quiero decir es que para mí no es nada, no me están pidiendo decir algo que no sea parecido a la realidad. Pero de todos modos, ojalá se haga justicia, independientemente de la que sea. Sí. Ojalá se haga justicia. Si lo mató, que se pudre en la cárcel, o sea, esa es mi visión. Pero, con el debido proceso, porque los elementos que están en ese caso son elementos que ya le han hecho daño a otras personas. Tenemos la vista de Ima, personas que pueden ir presas 99 años, o 50 años, o 15 años, lo que sea, y a lo mejor no cometieron el crimen. Eso es lo que yo estoy velando. Porque si yo estoy viendo que dentro del caso hay un guardia que yo sé que es corrupto, pues yo le voy a dar mucho, yo voy a ver ese caso en detalle, porque ya ese policía ha hecho corrupción anteriormente. ¿Y este es el caso? Bueno, yo tengo mi teoría y es mi opinión para ponerla adelante, que Yamil Walber no debe ser ni el fiscal. ¿Qué tipo está embarrado? Y se salió con la suya por los contactos, por las conexiones que tienen. Y quien litigue, quien sabe quién es, sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Vale? Que yo tengo los pantalones, estoy en la cara de él. Digo, en la cara no, en la prensa, y que venga aquí y que lo discutamos en personal y yo. Porque no va a hacerlo. Porque él debe estar desaforado. Canon 13. ¿Entiendes? Vale, que aquí eso es. Aquí, dependiendo a quién le vamos a meter las manos. Y ya yo tengo que ver en detalle este caso. Y estoy de acuerdo con el planteamiento de estos abogados, quienes hayan sido que lo hayan escrito, porque no está firmado todavía. Lo que se discute, para resumir, es que el caso está demasiado expuesto. Está demasiado expuesto y que según las reglas del programa electrónico, es que no deben exponerse, ¿verdad?, el juicio de la manera en que se ha hecho, con procedimientos previos al juicio. Es cuando se vaya a enjuiciar, porque él es un imputado, todavía no le han dado. Pero ¿y si pasa esto si no lo procesan? O sea, si a raíz de esto no resulta. Digo, bueno, que yo pensé. Bueno, que era si el caso se cae en vista preliminar, entonces Fiscalía tiene, que yo sé que lo van a hacer, una vista en alzada. Preliminar en alzada, que tenga su segundo turno al bate. Yo no pienso que se va a caer en este proceso, se pudiese caer en juicio, pero tiene menos probabilidades de que se caiga a que se caiga. Ahora, lo que yo estoy casi 100% seguro es que no va a ser asesinato en primer grado. Que van a lograr. Yo creo que van a bajarle los años mínimos. Pero cuando tú vienes a ver una persona que esté 15 años presa o 100 años presa, o sea, ¿hasta dónde? Porque tenemos aquí las penas son excesivas y eso no disuade a la gente a cometer el delito, ¿entiendes? Bueno. Pero tenemos que hacer la diferencia entre un asesinato, y no lo vamos a hacer ahora porque tenemos que irnos, y lo que significa que alguien me molestó, me dio un arrebato de color y maté. Ya no hubo esa maquinación de que voy a matarte y por lo tanto que se baja la pena. Pero es un aunque para sea la próxima. Sí, sí, sí. Para la próxima. Danilo, ¿tienes algo que decir? ¿Que dónde pueden conseguir el licenciado? Me pueden conseguir en Herriman TV, en YouTube, y ya de Herriman en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Si quiere comentar, escríbale al licenciado. O escríbale y dice. Para el bofetón de cariño. Una foto para que no se vaya nadie. Ay, mi madre. ¿Qué está, boludo?